En el municipio de Guadalajara, en los alrededores de la colonia Fobiste Miravalle, cuando faltaban minutos para que el reloj marcara las diez de la noche, se pudieron escuchar varios disparos de arma de fuego. Algunos vecinos cercanos al cruce de las calles Américas y Frontera vivieron de manera cercana la agresión a balazos en contra de sujetos que convivían afuera de un domicilio. Pues hasta el lugar arribaron varios hombres a bordo de una camioneta, quienes sin mediar palabra previa agredieron con disparos de manera directa a dos masculinos de aproximadamente entre los 45 a 50 años de edad. Tras lo ocurrido, a las líneas de emergencia llegó el primer reporte en donde solicitaban la presencia en el lugar de autoridades, además de una ambulancia, pues uno de los lesionados presentaba una grave herida en el cuello. Al lugar de los hechos, arribaron policías municipales y procedieron a resguardar el área. Y pocos minutos después llegó la ayuda médica. Y paramédicos procedieron a estabilizar al hombre que presentaba el disparo en el cuello y lo trasladaron en estado crítico de salud hasta las puertas de urgencias de la Cruz Verde. Pero para salvarle la vida era necesaria una delicada cirugía, por lo que de ahí fue llevado a la Clínica 92 de Limps. Sin embargo, a pesar del esfuerzo coordinado de todos los que participaron para salvarle la vida, posteriormente se confirmó que murió cuando recibía ayuda médica. El otro masculino que recibió un disparo en el hombro fue llevado por sus familiares a un hospital y su estado de salud se reportó como estable. En la escena se encontraron regados casquillos percutidos correspondientes al calibre 40, que ahora forman parte de la carpeta de investigación. Sobre esta agresión que derivó en la muerte de una persona, se hicieron cargo de las investigaciones agentes de la Fiscalía del Estado en homicidios intencionales, reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal.